Junto a una de las laderas del mentado Cerro Mamayuca se encuentra la Guada Arqueros, sitio que alberga un relato de la memoria oral que hemos preparado para ustedes. Se cuenta que en la Guada Arqueros se encuentra enterrado un tesoro portentoso cuya dueña es una princesa inca muy antigua y poderosa. Esta ñusta vino a estas tierras elquinas después de la llegada de los españoles. Durante la conquista del Tahuantinsuyu, su real parentela cayó en batalla. Entonces, al quedar huérfana, fue casada con un capitán español. Este capitán se vino a vivir a Chile junto a la princesa inca y esta princesa tenía una cuantiosa fortuna, heredada de su familia incaica, compuesta por todo tipo de joyas de metales preciosos, incluso hasta sus vasos y platos de plata. Parte importante de aquellas riquezas se las trajeron a Chile. Una vez afincados en la ciudad de La Serena, no se sabe bien debido a qué sucesos, la princesa inca junto a su séquito decidieron esconder su tesoro bajo la tierra, en las inmediaciones de la mencionada Aguada Arqueros, para posteriormente huir hacia la Argentina, fuera del alcance de su marido y fuera del alcance de los españoles. No se sabe bien exactamente si fueron decenas o quizás cientos los buscadores de tesoros que llegaban desde tiempos antiguos a rastrear la fortuna oculta. El lugar solía estar tapizado de excavaciones de quienes intentaban cambiar su suerte siguiendo el protocolo tradicional para la búsqueda y el desentierro de estos tesoros. Diferentes fenómenos que sucedían en aquel lugar daban cuenta de lo que la tierra ocultaba. Extrañas luces aparecían, desaparecían y se movían desde aquel sitio. También se avistaban seres luminosos de pequeño tamaño, pero aparentemente nunca lograron dar con el tesoro de la ñusta. Se dice que esto sucedió por el poder de los guardianes del lugar. La tierra no entregó el tesoro de la princesa. Este tesoro es custodiado por unos seres especiales, una familia de duendes, que son capaces de mover bajo la tierra el tesoro para que éste no sea hallado por quienes no merecen tal riqueza. Estos duendes, según los relatos locales, conforman una familia constituida por padre, madre e hijos. Se aparecen como seres con forma humana, pero de pequeño tamaño. Además, tienen la potencialidad de aparecer y desaparecer a voluntad. Los tesoros de la riqueza elquina continúan algunos ocultos y otros muchos también saqueados. Una vez que se desentierra el entierro, la tradición popular cuenta que las apariciones de luces y duendes se acaban. La magia del lugar queda desactivada. Los incas llegaron al Valle de Elqui alrededor de la década del 1470 y se mantuvieron como grupo dominante hasta la caída del Tahuantinsuyu por la conquista española. Según el cronista mestizo Guamán Poma de Ayala, existieron razones de índole espiritual para llevar adelante la integración o sometimiento de todos los territorios a este control del Inca. Según Poma, la integración de todo el mundo en cuatro partes y la organización de la sociedad en un determinado sistema de vida basado en los patrones andinos permitiría un orden entre los hombres, los antepasados y las deidades que equilibraría los diferentes mundos. La Aguada Arqueros es un lugar muy característico del territorio, al final de la quebrada en que se emplaza el pueblo de Puyalles. Se aprecia desde muy lejos el verdor de este oasis que entre sus antiguas construcciones conserva espectacular ejemplar de palma chilena, que en lengua indígena se llamaba chilla o cancán. Quizás estemos en presencia de uno de los últimos representantes de esta palmera nativa en el Valle de Elqui, cuyos individuos pueden llegar a vivir hasta los 1000 años. La Aguada Arqueros era utilizada tradicionalmente por los cabreros de la zona, gracias a la disponibilidad de agua al pie de los cerros Mamayuca y Negro, que les permitía la instalación de varios ganados. Sin embargo, hace unos años esta aguada fue vendida a una empresa agroexportadora que ha modificado totalmente el paisaje de la quebrada de Puyalles, destruyendo una parte importante del bosque de cactus que otrora rodeaba aquel poblado. Recuperando fragmentos de antiguas historias,
Memorias grabadas en el territorio. Volvemos a recordar lo que somos. Cápsulas para la memoria. Desde el pueblo de Puyalles, Valle del Quichile, para los cuatro rumbos. Una realización de Proyecto Supaihuasi.